Participamos ayer a partir del mediodía de una práctica que se hizo en la ciudad de Correa, en la cual vino un simulador del Consejo Nacional de Bomberos a la Federación Santafesina, en la cual se reparte en tres lugares. Estuvo en Rufino, estuvo en Correa en la parte centro y pasa a Sunchal en la parte norte. Ayer estuvimos trabajando, como vuelvo a repetirlo, de acá fuimos seis bomberos, practicamos en un simulador que es un semi-remolque, a donde se ambienta adentro de este semi como si fuesen habitaciones de una casa o un departamento de dos pisos, y bueno, hay fuego creado artificialmente. La temperatura que se trabaja es la que se puede llegar a encontrar dentro de una habitación. Se hicieron dos rondas, la primera ronda que fueron de a parejas, de a dos, en 300 grados, y en la segunda ronda de trabajo ya se trabajó en equipo de a cuatro bomberos, y ahí ya la temperatura del ambiente era de 600 grados. Los chicos quedaron muy contentos, muy satisfechos con la capacitación. En la segunda ronda hay que sacar dos víctimas, en la cual el grupo de San Martín fue el segundo en los grupos de trabajo, fue el primero que sacaron las víctimas en alrededor de 20 minutos, fue más o menos el trabajo que tiene cada grupo, y bueno, fue realmente un éxito total en sí todos los cuarteles que estuvimos trabajando, y la práctica muy buena. Y los trajes los resistieron bien. También nosotros, los chicos que estuvieron trabajando adentro, lo han resistido también bien. Y bueno, uno es increíble, decir 600 grados parece que es muchísimo, pero bueno, es soportable de acuerdo adentro de ese container, pero bueno, con los trajes adecuados, ¿no?